Amigos de toda la región, como siempre, es un gusto estar en contacto con cada uno de ustedes, acercándoles a ustedes la información en cuanto al campo, en cuanto al sector productivo. En el programa correspondiente al día de la fecha y antes que nada, nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación televisivos y radiales quienes emiten nuestro programa y de esta manera permiten que lleguemos hasta cada uno de ustedes. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo material en cuanto a nuestra visita a Cabaña El Sapucay. Vamos a estar viendo los reproductores Boer y Dorper que saldrán a la venta en el próximo remate de Cabaña El Sapucay el 17 de agosto en la Sociedad Rural del Centro Chaqueño de Machagay, Chaco. Orlando Guastalla, su propietario precisamente, se va a referir en cuanto a estos reproductores, como bien decíamos, Dorper, Weidorper, quienes van a salir a la pista en la Sociedad Rural del Centro Chaqueño. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Quinto gran remate anual de Cabaña El Sapucay. Caprinos, Boer, Ovinos, Dorper y White Dorpers. Sociedad Rural Machagay, Chaco. Sábado 17 de agosto. Se rematarán 70 reproductores. Plazos 180 días con cheque pago diferido. Sin gasto ni comisión. Importante descuento por pago contado. Productores del Chaco de los departamentos afectados por inundación. Un año de plazo con 15% de interés. Cabaña invitada. Aluá. 12 horas almuerzo. 14:30 horas remate. Remata Francisco Carabajal. Contactos 3734-471042. Celular 3734-1560-6647. No se suspende por lluvia. Estación de servicio Action, de Orlando y Heraldo Schul. Más de 30 años en el mercado de combustibles. Representante en la zona de lubricantes Castrol. Tenemos todo lo que necesita el viajero. Encontranos en General José de San Martín, Chaco. O en El Colorado y Villa 213, Formosa. Action, estación de servicio, de Orlando y Heraldo Schul. Contactos, médico veterinario Maximiliano Frechi. Celular 3624-652-447. Steel, concesionario oficial. Integral Repuestos. Avenida Ingeniero Mañanes, 767. San Martín, Chaco. Gran remate anual de Cabaña Caacupé, martes 3 de septiembre, en San Luis del Palmar, Corrientes. 100 toros Braford, Brangus y Brahman, 150 vientres preñados. Remata Ivano Farrell, el martes 3 de septiembre, en establecimiento San Luis del Palmar. Gran remate anual de Cabaña Caacupé. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Remate Norte Grande, miércoles 28 de agosto. Sociedad Rural de Villa Bertet, Chaco. 50 toros, 60 hembras Brangus, negros y colorados. Cabaña La Emiliana, La Media Luna, El Centinela, Clarín, El Bagual, Don Vicente y Cam Cule. Cabaña invitada, La Alpargata, con toros Braford. Remata Iván L. O'Farrell. Contacto 0362-4431-302. In Vitro Corrientes SRL. Producción y transferencia de embriones in vitro. Aspiración folicular de donantes. Fertilización in vitro. Transferencias de embriones frescos. Vitrificación y reserva de banco genético. Preparación y seguimiento de receptoras. Asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo. Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro. Registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL. Avenida Torres de Vera, 1530.
30, provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Tercer remate anual nocturno de las cabañas El Estribo y Rincón del Oratorio. Viernes 30 de agosto a partir de las 18 horas en la Sociedad Rural de Corrientes. Reproductores Bradford y Brangus, que conocen Garrapata y Mío Mío. Plazo imperdible, 12 cuotas fijas en pesos sin interés. Flete gratis. Remata UMC. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey y Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369, maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. La Leonor anuncia su remate anual el viernes 30 de agosto en Presidencia Roca, Chaco. Con el exclusivo sistema de venta Las Lilas, se subastarán 550 reproductores Brangus, Bradford y Brahman de alta selección genética, nacidos y criados en el Chaco. La Leonor, viernes 30 de agosto en Presidencia Roca, Chaco. Tal lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, nos encontramos en Cabaña El Zapucay. Cabaña El Zapucay tendrá su remate el 17 de agosto en la Sociedad Rural del Centro Chaqueño Machagay Chaco, con Boer, con Dorper, Guaidorper, y sobre este tema precisamente vamos a dialogar con el propietario de la cabaña, Orlando Guastavia. Ahora presentando un poco lo que iría el 17 de agosto a la Sociedad Rural de Machagay. Y bueno, en este caso tendríamos reproductores Boer que salen a venta. Un 85% de los chivos son todos pedri. Hay una buena cantidad de hijos del neozelandés, el chivo que traje de Nueva Zelanda en el 2017, un chivo que dio muy buenos resultados, dio el impacto esperado, ¿no es cierto?, en la majada, y después hijos de algunos chivos son hijos de milenio, de algún chivo milenio que teníamos de padre, y algún homerito también, y bueno. Creo que es buena mercadería, aparte se les va a dar muy buen plazo, así que esperamos que la gente nos acompañe, ¿no es cierto? ¿Qué edad tienen aproximadamente estos reproductores Boer? Los más grandes están con 10 meses y los otros más chicos estarían prácticamente ahí cumpliendo 8 meses. Tienen buen desarrollo, a mi forma de ver. Buena estructura carnicera sobre todo y los rasgos fenotípicos de la raza, ¿no es cierto? ¿Algunos estuvieron dando servicio ya, Orlando? No, esto lo que va, los animales que hacemos para reproducción prácticamente no se los usan, porque no, para evitar el tema de consanguinidad, ¿no es cierto? Si bien hay algunos reproductores que nos reservamos, como ser el hijo de la gran campeona 2016, es un chivo que la cabaña se reserva para su uso, ¿no es cierto? Pero el resto sale todo a venta. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Estos reproductores que salen a venta, también hay que tener en cuenta que ya hay un plantel sumamente importante que viene detrás de este para el próximo remate, ¿no?
Sí, ya tenemos, ya arrancaron los nacimientos. Este año en Boer tenemos servidas alrededor de 110 madres más o menos, calculando a 1.6, 1.7 cabritos, ya está ya asegurado la remesa del año que viene, ¿no es cierto? Y si uno presta atención, no tenemos animales de 2 o 4 dientes, porque la misma demanda hace que no nos queden los animales. Por suerte, en estos últimos años venimos vendiendo todo, y para la cabaña es importante porque evidentemente se viene renovando los clientes y vuelven a comprar, ¿no es cierto? Hoy la cabaña está posicionada a nivel nacional, Orlando, tal es así que ya hay consultas y compras también de otras provincias. Sí, por suerte tenemos ya 20 años con el Boer, ¿no es cierto? En todo el país nos conocen, el remate nuestro que se hace sale a todo el país, desde el centro para arriba, de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, tenemos genética desparramada hasta la orilla del río Colorado, ya llegamos. O sea que por suerte ya está difundida la cabaña, ¿no es cierto? Ya todos nos conocen y vienen a buscar los productos. Estación de servicio Action, de Orlando y Heraldo Schul. Más de 30 años en el mercado de combustibles. Representante en la zona de lubricantes Castrol. Tenemos todo lo que necesita el viajero. Encontranos en General José de San Martín, Chaco, o en El Colorado y Villa 213, Formosa. Action, estación de servicio de Orlando y Heraldo Schul. Seguimos recorriendo Cabaña del Zapucay y en esta oportunidad vamos a conocer la raza Dorper, Weidorper. Orlando Guastalla nos va a contar precisamente en cuanto a esos reproductores que van a ir al próximo remate, como bien decíamos, el 17 de agosto en la Sociedad Rural de Machagay. Dorper, una raza también que se está expandiendo sobre todo en nuestra zona, en nuestra región, con buenos resultados. Sí, así es. También es una raza que se adaptó muy bien a toda la Argentina, ¿no es cierto? Porque ya está difundida en todo el país. Y bueno, en este caso estos son los animales que van a salir a venta el 17. Y bueno, acá tenemos... todos son hijos de los 4 padres que se trajeron de Nueva Zelanda, 2 black y 2 white, con muy buenos resultados, padres que aportaron diferentes condiciones, ¿no es cierto? Pero todos animales muy carniceros y bueno, con buen tamaño como para... como para arrancar un servicio ya, ¿no es cierto? El Dorper es una raza que, tanto el Dorper como el Weidorper, que yo la vi en diferentes situaciones, en diferentes tipos de campo, y se adaptó muy bien, se adapta al calor, se adapta al frío. Es muy versátil, a pesar de que haya salido de una zona que el clima es muy similar al nuestro, ¿no es cierto? Sudáfrica es muy similar al clima que tenemos acá, pero la adaptación es muy buena en general. Quinto gran remate anual de Cabaña El Zapucay.
Caprinos, Boer, Ovinos, Dorper y White Dorpers. Sociedad Rural Machagay, Chaco. Sábado 17 de agosto. Se rematarán 70 reproductores. Plazos 180 días con cheque pago diferido. Sin gasto ni comisión. Importante descuento por pago contado. Productores del Chaco de los departamentos afectados por inundación. Un año de plazo con 15% de interés. Cabaña invitada. Aluá. 12 horas almuerzo. 14:30 horas remate. Remata Francisco Carabajal. Contactos 3734-471042. Celular 3734-1560-6647. No se suspende por lluvia. Para el remate hay una oferta especial también para aquellos productores que han sido muy afectados por este exceso hídrico. Viendo la gran problemática que tuvo todo el oeste chaqueño, sobre todo, en el remate vamos a dar 180 días libres y todo aquel que presente un RESPA que está dentro de los departamentos afectados por la inundación tendrán la posibilidad de opción de un año de plazo con un 15%. Yo creo que es un buen aliciente para que el productor que le haya ido mal y haya perdido su parte de su majada la pueda reponer de esta forma, ¿no es cierto? Tercer remate anual nocturno de las cabañas El Estribo y Rincón del Oratorio. Viernes 30 de agosto a partir de las 18 horas en la Sociedad Rural de Corrientes. Reproductores Bradford y Brangus que conocen Garrapata y Mío Mío. Plazo imperdible, 12 cuotas fijas en pesos sin interés. Flete gratis. Remata UMC. Gran remate anual de Cabaña Caacupe, martes 3 de septiembre, en San Luis del Palmar, Corrientes. 100 toros Bradford, Brangus y Brahman, 150 vientres preñados. Remata Iván O'Farrell, el martes 3 de septiembre, en establecimiento San Luis del Palmar. Gran remate anual de Cabaña Caacupe. Hoy el Sapucay nos brinda la posibilidad de seguir conociendo estas cabrillas en esta ocasión, que nacieron allá por el mes de diciembre con aproximadamente 8 meses y todas ellas futuras madres que seguramente van a ir a distintos campos. Son las hembras que van a salir al remate, ¿no es cierto? Cabrillitas útiles para reproducir, sobre todo que para el cálculo mes de noviembre, diciembre ya estarían como para darle servicio. Creo que es un buen material y bueno, de las cuales hay algunas, cálculo 3 o 4 vamos a sacar pedri y el resto todas puras por cruza para aumentar las majadas, ¿no es cierto? ¿Irán algunas más grandes, algunas preñadas? Sí, eso estamos viendo, si nos están quedando algunas preñadas, porque las cabras más grandes, las cabrillonas más grandes que teníamos, ya están todas paridas. Podemos aprovechar la oportunidad, mejor dicho, para invitar a todos aquellos que quieran acercarse a este remate. Claro, por este medio invitamos a todos los amigos y conocidos que tenemos en las diferentes provincias, ¿no es cierto? Sobre todo la gente de Córdoba, Entre Ríos, que estuvo consultando por hembras y bueno, y por reproductores también, los esperamos y bueno, que puedan hacer un buen negocio y sobre todo que vengan a visitarnos a ver la producción. Contactos, médico veterinario Maximiliano Frechi, celular 3624-652-447.
Vitro Corrientes SRL. Producción y transferencia de embriones in vitro. Aspiración folicular de donantes. Fertilización in vitro. Transferencias de embriones frescos. Vitrificación y reserva de banco genético. Preparación y seguimiento de receptoras. Asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo. Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro. Registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL. Avenida Torres de Vera, 1530, provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Con T5 Satelital llegamos a todo el litoral. Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, más de 600 localidades en todo el país. Lo nuestro, para el campo, una herramienta más. Lo nuestro, con Ricardo Romero. La fecha de remate es el 17 de agosto en la Sociedad Rural Centro Chaqueño de Machagay. Estaremos dando 6 meses de plazo con un 15% por pago contado y a todos los departamentos afectados por la inundación, departamentos de acá de la provincia del Chaco, tendrían la opción de tomar un año de plazo con un 15%. Los esperamos a todos los amigos y bueno, el 17 de agosto en la Sociedad Rural de Machagay. Quinto gran remate anual de Cabaña El Sapucay. Caprinos, Boer, Ovinos, Dorper y White Dorpers. Sociedad Rural Machagay, Chaco. Sábado 17 de agosto. Se rematarán 70 reproductores. Plazos 180 días con cheque pago diferido. Sin gasto ni comisión. Importante descuento por pago contado. Productores del Chaco de los departamentos afectados por inundación. Un año de plazo con 15% de interés. Cabaña invitada. Aluá. 12 horas almuerzo. 14:30 horas remate. Mata Francisco Carabajal. Contactos 3734-471042. Celular 3734-1560-6647. No se suspende por lluvia. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. La Leonor anuncia su remate anual el viernes 30 de agosto en Presidencia Roca, Chaco. Con el exclusivo sistema de venta Las Lilas, se subastarán 550 reproductores Brangus, Braford y Brahman de alta selección genética, nacidos y criados en el Chaco. La Leonor, viernes 30 de agosto en Presidencia Roca, Chaco. Remate Norte Grande, miércoles 28 de agosto. Sociedad Rural de Villa Bertet, Chaco. 50 toros, 60 hembras Brangus, negros y colorados. Cabaña La Emiliana, La Media Luna, El Centinela, Clarín, El Bagual, Don Vicente y Camp Cule. Cabaña invitada, La Alpargata, con toros Braford. Remata, Iván L. O'Farrell. Contacto 0362-4431-302. Amigos de toda la región, hemos arribado al final de nuestro programa. Nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales de la provincia del Chaco, Corrientes, Formosa, hasta donde llegamos con nuestro programa. A ustedes por acompañarnos programa tras programa. Nos vamos, nos volveremos a encontrar en una nueva edición. Hasta entonces.